Muy buenas, chavales, bienvenidos a un nuevo capítulo de Golden Sun. Y probablemente, como ya he dicho, el capítulo más importante de ambas series, de la de Golden Sun 1 y Golden Sun 2. Vamos a hacer el faro de Júpiter y vamos a reunirnos con los personajes de Golden Sun 1. O sea, flipante, ¿no? Lo siguiente. Además vamos a conseguir Dojin en este vídeo. Y haré un guardadito rápido. Bueno, guardadito rápido, no, un guardado normal. Ahora veréis, un guardado normal aquí en Middir, cuando estemos a punto de salir para el faro de Júpiter, por si acaso ha salido algún problema. Y yo al inicio del juego, cuando puse las contraseñas y eso, yo creo que se hizo bien. Pero por si acaso ha salido mal, pues tenemos ese guardado en Middir que nos puede solucionar la vida. Hasta antes de entrar en el faro de Júpiter, si no me equivoco, es hasta antes de entrar, no tenemos que entrar. Si aún no hemos activado la contraseña, no pasa nada. A lo mejor es antes de reunirnos con los personajes Golden Sun, no lo sé. Pero antes del faro de Júpiter, seguro. Por si acaso, vamos a hacerlo antes del faro de Júpiter, he guardado este. Por si acaso la cagamos, ¿vale? Pero eso, tenemos ahí un guardado de seguridad, por si las moscas, por si no lo hice bien lo de la contraseña, y puedo hacerlo de la contraseña cuando sea. Así que nada, lo malo es que me tendría que volver a pasar por Júpiter, pero bueno, lo haría por mi cuenta fuera de cámara, rápido, ya sabría qué hacer. En fin, mover, esquivar, ok, está bien. Vamos al faro, que es bastante largo, mucho más largo que el de Venus, por ejemplo, de Golden Sun 1. Y va a ser tela marinera, va a ser tela marinera. He hecho ahí un comentario en Lobulus que flipas. En fin. Tengo unas ganas de llegar a esta parte. Unas ganas loquísimas. Y ya estoy. Vale, os preguntaréis, ¿dónde está Middir y el faro? Pues está por aquí. Hay una entrada que no sé cuál de ellas es, por lo que, como siempre, voy a tener que mirarlo, que no me acuerdo. Vale, el lado inferior derecho. Este será. Ese será, supongo. Sí. Tiene que ser ese por cojones, vamos. Pues no, vamos para allá, a ver. Sí, es por aquí. Y ahora vamos a tener que rodearlo e ir al lado inferior derecho. ¡Hijo puta! No. ¡Buah! Vamos a volver a tener los personajes de Golden Sun 1 tal y como los teníamos de la anterior serie. Es que es épico, tío. Es jodidamente épico, no me jodáis. Vale, esquivar ahí. Ok. Joder, con los combates, tío. ¡Oh, las chupas! Mira cómo folla la perrita, Mira que me folla la perrita. Veamos. Vamos. ¿Quién intenta? Que creo que es por aquí. Y ahora siempre abajo a la izquierda. Siempre abajo a la izquierda. Siempre. Como diría el Tito Slo. Oh, mira cómo te la has comido, guarra. Joder, sí que dan experiencia, loco. Ese es el tatuaje, loco. Soy una puta hermosa. Tío, si irá por aquí, no me jodas. Vale, a lo mejor es la siguiente. Ay, es que pateo, tío. Qué puto pateo. Este vídeo me parece que va a durar la hostia. Me parece a mí que sí. ¿Por qué no puedo subir? Esperemos que ahí podamos, porque si no, ya sé que voy a mirar un vídeo a ver de cómo polla se hace, tío. Esto es increíble. Es en este continente.
Vamos, según lo que tengo entendido yo por Nintendo, buah, más de 1000. Nada. Voy a mirar un vídeo porque esto es flipante. Vale, es un poco lioso esto. Es en la próxima, joder. Esto es un lío de la hostia, tío. Y ahora sí, siempre abajo izquierda. Todas las opciones, siempre abajo izquierda. Abajo izquierda. Vamos, es lo que ponía en guía Nintendo. Que espero que sean mejores que Elite Guías. ¿Y bien? Ah, vale, sí. Sí, lo estamos haciendo bien. ¡Joder! ¡Cómo folla la perrita! Ahí te la has comido, puto. Y esta también. Oh, sí, sí, me encanta que os la comáis, eh. Me encanta mucho. Ensenada de Ateca. Aquí es donde teníamos que venir. No, 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 no. Buah, cómo mola, loco. ¿Qué hace esta peña? Y ahora... ¿Esto qué mierda es? Una casa. En Mildir, si hay tiendas de comprar armas y armaduras, me gustaría pillar, ¿eh? Lo curioso del mundo de Golden Sun, tanto del 1 como del 2, es que los caminos así marroncillos te llevan a donde tienes que ir. O sea, te pueden llevar a una población o lo que sea, por si te pierdes. Joder, estoy teniendo más problemas en este puto vídeo. Estoy teniendo unos problemas de la hostia, ¿eh? Aquí es. ¡Eh, la canción de Golden Sun 1! La primera vez que lo escuchamos en el puto juego, tío. Ahí lo tenemos. Un gym para Félix que la verdad es que le hace bastante falta al hijo puta. Y tanto. Y este ya se lo doy a esta, que le pertenece a esa. Y obviamente se lo activo. ¡Se lo activo! ¡Ah, ah! Tiene objetos... ¿Estos son armaduras o qué pollas es esto? Vale, hay armas y eso, así que voy a pegar corte y voy a pillar porque necesito mucho. Pues nada, chavales, lo dicho. Hacemos aquí un guardado rápido último de seguridad. A ver que esté bien, sí, ahí en Middir. Y nada, solamente nos queda ir al faro de Júpiter, espero que esté todo bien. Y no, para allá que vamos. No me lo creo, que vayamos a ir al puto faro de Júpiter. Estoy que no me lo creo. Este no lo follamos. Vale, estoy un poco tocado, así que hacemos esto. Uff. Qué nervios, tío. Qué putos nervios. Y el puto temazo, tío. Esto va a ser largo de cojones. Mira ahí. La estatua es angelical, es a lo Tales of Symphonia y todo. Vale, la mecánica de esto es que hay que llegar a la cima como dos veces y activar dos arqueros. Uno de la izquierda es el primero y después otro de la derecha. Entonces ya nos pasamos la mazmorra y por supuesto es jodidamente largo. Y tras hacer lo del arquero de la izquierda y después ir a por lo de la derecha, en el camino al de la derecha es donde conseguiremos el puto Jin. Uf, hay que usar todas las energías y todo. Esto parece largo y chungo de cojones. O
¡Odisea! Atraes al enemigo con espada colosal. ¿Qué me estás contando, loco? ¿Qué me estás contando? Vamos a probarlo. Con esta no tengo nada más. Rayo cíclico, plasma luz y super fresco. Odisea. Buah, ¿es épico o no? Lo siguiente. Y quita un huevazo de vida. Su puta madre. Pues de armas no he tenido que comprar ninguna, pero de armaduras unas cuantas. Y es bastante importante la defensa, así que... ¿Por qué, tío? ¿Por qué siempre me dan a elegir dos caminos? No es justo. Vale, puerta a la derecha y vamos a necesitar levitar. Ahora veremos cómo funciona esta mierda. Interesante. Interesante, pero no llego a pillarlo del todo. A ver, creo que... Vale. Vale, ahora lo pillo. Ahora sí que lo pillo. Creía que tenía que seguir el recorrido, pero no. No. Oh, sí, cómo lo ha chupado, el puto. Vale, aquí usamos de nuevo Baggio. Qué guapo está, tío. Qué ganas tenía de llegar aquí. A esquivar, que si no, me muero en el intento. Vale, se abren las dos puertas. Esto es para el atajo. El buen atajeto, sí. Me cago en su puta madre, ¿eh? Madre Gaia, rayo cíclico, plasma luz, super fresco. Está bastante guapo. Este es el faro que le correspondería a la puta de Sole, que es una putasa. ¡Ay! ¡Seis! Vamos a ver, que esto no pinta nada bien. Nada bien. Vale, sin problema. Y ahora creo que es por aquí. Vamos a ver cómo va esta mierda. Vale, genio, ¿y ahora cómo pasas, eh? Vamos a poner eso ahí, por si acaso. Yo creo que eso ahí lo único que hace es estorbar. Correcto, lo único que hacía era estorbar. Pues nada, está sencillo. Túnica furias. ¡Guau! Es la polla, ¿eh? Y armadura de acero le he comprado para nada al final. Joder. Está bastante guay. Ok. Entonces lo he hecho solamente para la túnica. Porque ahí ya no puedo ir. No, pero también creo que lo he hecho para pasar. Y supongo que habrá que hacer Baggio. Voy a mirar un poco. Pues sí, y hay que usar Baggio y espero no usarlo mucho más porque no paro de usarlo, tío. Estoy hasta la polla de usar esto. Perfecto. Esto obviamente es conmover. ¡Conmover! Y aquí esto era con torbellino. Menos mal que me acuerdo, tío. Menos mal que dentro de lo que cabe me acuerdo.
¡Qué hijo puta! ¡Qué hijo es puta! Madre Gaia. Rayo cíclico, plasma luz, super fresco. Sin embargo, contra estos enemigos vamos bastante bien de nivel. 1036, buah. Esto es una gozada, negro. Vale, ahí no hay manera de pasar. Pero esto es muy raro, tío. Muy, muy raro. Vale, aquí aún no teníamos que venir. Sin embargo, ya lo tenemos hecho esto, así que... Esto creo que es una especie de atajo para más tarde, pero bueno. Bien ahí. No creo que haya que usar Baguio, ¿eh? Creo que es por aquí. Tío, es que estoy flipando. Estoy súper hipeado por los acontecimientos que van a pasar. Es inexplicable lo que estoy sintiendo ahora mismo, chavales. Muy inexplicable. Guau, cómo mola Odisea. Creo que no hay que usar más Baguio. Revelar, ya sabéis. The same shit as always, nigga. Va, esto está yendo bien, ¿cierto? Sí, ok. Entonces estoy más perdido que un hijo de puta el día de padre. Porque ahí habrá que revelar. Vamos a probar. No puedo saltar, que creo que es la más rara. ¡Madre Gaia! Estoy hasta la polla de tantos combates y solamente acaba de empezar el vídeo. No sabéis la que nos espera. La que nos espera es gorda. ¡Como Tupu! ¡Oh! ¡Buah! Ya empezamos con esto que no me mola nada. Vale, creo que empiezo a tener una ligera idea. O no. Desde ahí podré mover. Me parece que no. Pero ¿y desde allá podré mover? Tampoco. Entonces esta mierda habrá que moverla una vez lleguemos allá. Supongo que estamos yendo bien. Esto me huele más a trampa. Me huele un montonazo a trampa esta mierda. Estoy dudando mucho. Vale, esto vamos a dejarlo así de momento. No vaya a ser que luego la caguemos por eso. Lo que tenemos que hacer es venir por aquí. Yo creo que de aquí no hay que tocar nada, ¿eh? Yo creo que de aquí no hay que tocar nada, pero es que tampoco estoy seguro. Vale. Si en guía Nintendo pone que no hay que tocar nada, no tocamos nada. Vale, eso será para un cofre. Para el cofre ese, supongo. Vale. Esto será para más tarde. Y ahora lo que nos interesa está por aquí. Y ahora, si no me equivoco, hay que tirarse. ¡A Tupu me voy a tirar! Claro, no podemos.
No podemos y creo que tenemos que venir por aquí. ¡Podemos! Creo que tenemos que subir arriba del todo y pasar de todo esto. Y esto ya lo haremos más tarde. Yo creo que sí. Vamos a tirar para arriba. Y la chupan. ¿Y aquí qué coño hago, tío? ¿Aquí qué pollas? Pues nada, seguir pasando. Esto me huele más a chamusquina, pero bueno. Me huele muchísimo a chamusquina, ¿eh? Vale. El poder de ánimos. Poder de ánimos. Ahora sí, loco. Ahora sí. Buah. Ahora sí que estoy perdido, hijo puta. Vale, creo que empiezo a saber de qué va este rollo, más o menos. Estaba muy, muy perdido hasta más o menos ahora. A ver, ¿por dónde habría que tirar? No, por aquí no. Pero ahora creo que ya sé más o menos lo que hacer. Espero no pegar muchos cortes. ¡Oh! Te la comiste, ¿eh? Tienes que admitir que te la has comido, cabrón. Vale, y esto arriba del todo. Hasta ahí, ok. Entonces, levitar. Hasta llegar a esto. Pues bueno. Por dársela a cualquiera. Joder. No tiene pinta para nada de ser sencillo, ¿eh? Y aquí viene mi intriga. Aquí viene. Buah, esto es largo y jodido de cojones. Creo que sí, vamos a ponerlo ahí. Oh, qué mala suerte. Vale, chavales, supongo que habré pegado corte de hace bastante rato porque me he liado muchísimo y no sabía dónde ir, pero ahora creo que sí que sé dónde ir. Esperemos, vamos. Porque ya si no, me suicido. Madre santa, esto es un puto lío. Esto es un lío de la hostia. Esto es un marrón increíble. Qué puto marrón, tío. Me han dejado aquí todo a mí. Vale, ahí nada. Joder. Vale, aquí revelar. Qué hijo de puta lo de Nintendo. Me han dejado vendido, qué cabrones. Vale. Si no hablo es porque entre que he estado un momento en plan un poco de mal humor, es aquí. Y que me estoy concentrando a ver dónde pollas es. Pero ya lo hemos encontrado, tranqui. Joder, no sabéis lo que me ha costado esta puta mierda, ¿eh? No tenéis ni puta idea. La llave roja. Rojo, 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 rojo. Y ahora, hijos de puta. Por si acaso. Lo sabía. ¿Cómo eres tan puta guarra? ¡Sóplame la polla!
¿Qué puta soplapollas, tú? No me fío. Es que no me fío. Es más puta. ¿Qué puta? La tía, madre mía. Y sale de fondo ahí. No jodas. A ver. Supongo que izquierda. ¡Qué hijo puta! ¡Me hice un Judas! Víbora, humo. Plasma luz, diamante. Vamos a ver qué tal así. No ha hecho una mierda, eso así. Vale, Odisea, víbora, humo. Con esta... esto mismo, porque no le he hecho una mierda. ¡Oh! La chupaste. Aura. Y sigamos. Vale. Ya estamos a punto de terminar la primera puta parte. Que ha costado la hostia. Ya falta poco. El Chani se hace con esa llave, vamos. Aquí hay algo raro. Aquí pasa algo raro. Vale, hay que pasar de esa mierda. No se puede. Si no se puede, no se puede. Vale. Y aquí hay suelo agrietado. Así que con cuidado. Vale, vale, vale. Creo que es por aquí. Madre Gaia, rayo cíclico, plasma luz, super fresco, la chupas. Y a tomar por culo. Buah, eso sí que es experiencia. La mayoría de gente, cuando llega a esta parte del juego, suele estar a más nivel que yo. Yo no estoy a mal nivel. Ha habido gente que ha estado a este nivel, en esta parte, pero la mayoría suelen estar por 30, 30 y algo. Vale. Y ahora esto sería... así. Ahora usamos mover. No sé para qué servirá eso, pero supongo que para algo. Vale. ¡Qué hijo de puta! Y ahora no sé si debería tirarme ahí o dónde. Pues sigo igual. La verdad es que ya Nintendo a veces me fascina, ¿eh? Me fascina muchísimo a veces. Vale. Y con esto ya hemos activado el primer arquero. ¡La diosa Ilia! Y tras esto, creo que ya podemos subir de aquí. Vale, acabo de leer la parte y parece sencilla. Parece. Vamos a ver cómo se nos complica todo el puto rato. Vale. Genial. Uf.
Zos, zos y zos. Y ahora es por aquí. Y ahora conseguiremos la llave azul. O sea, esto que ha sido 30 segundos está explicado en 15 putos párrafos ahí en puto guías Nintendo. Esta puta mierda, es que es flipante. Vale, y ahora tenemos que huir y ahora empieza la segunda parte de esto, así que voy a echar un vistazo. Vale, he estado leyendo el puto tochaco inmenso y super lioso, que encima lo explican... ¿Lo explican lioso, tío? ¿No van al puto grano? No lo entiendo. A ver qué tal. A ver qué tal. Joder. No sé si estoy yendo por el sitio bueno, ¿eh? Esperemos que sí. ¡Mierda, me he equivocado! ¡Esta te la chupas! No, por aquí no es. ¡Joder, hermano! Me tiene hasta la polla, ¿eh? Vale, bien, se la ha chupado. Aquí es, ok. Entonces hay que volver a tirar por aquí. Entonces llegamos aquí. Pero zasca. Falta ese. Vale, de momento está siendo sencillo. ¡No! ¿Soy gilipollas? O sea, lo pregunto realmente. Uf, menos mal. Metiendo la trampa yo mismo, me hago un autojudas. Vale, esta vez ha sido sencillo y con esto accederemos a la parte derecha. Con esta tontería accedemos a la puta parte derecha del faro, Fíjate tú. La gilipollez esa. ¡Joder! ¡Qué puto asco, tío! Con los putos enemigos, estoy hasta la polla. Esto parece ya Tales of Phantasia. Que han sacado 10.000 revisiones de Tales of Phantasia y no arreglan el puto mayor problema del juego. Que es que salen un millón de putos enemigos todo el puto rato. Da igual lo que hagas, van a salir. Vale. Y vale. Oh, se enlefa. Bagio. Okay. Y aquí tenemos el atajo bueno, que a mí me molan los atajos, como bien sabéis. Por si lo necesitamos, que lo más probable es que sí. Me cago en tu pu. En tu puta madre. Vale, bien ahí. Ok. ¡La estatua de la diosa Ilia! Vale. Y a ver qué nos espera, qué nos decanta por aquí. Creo que eso se mueve. Habrá que ponerlo ahí. ¡Mira el puto amo! Watch him become a gear. Sí. Y ahora esa cómo lo hacemos, super listo. Vale, lo que acabo de leer me ha dejado el culo rotísimo.
O sea, esto sin una guía, ¿cómo? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Vais a flipar muchísimo. Pero mucho, ¿eh? Os vais a quedar locos. Locos perdidos. Con el culo más rojo, que vamos, que si os hubiera follado Nacho Vidal. Madre mía, cómo vais a quedar. Buah. Es que vais a flipar muchísimo. ¿Tú cómo te imaginas esta mierda? Vamos a ver. ¿Tú esto cómo lo asimilas? Es que hay cosas que es que o lo sabes o no lo sabes. No, no hay más. Obviamente tiene que ser derecha, por cojones. Un momento. Creía que podemos. ¡Oh, podemos! Dices tanto Podemos porque le haces publicidad a su campaña política. ¡Eres de Podemos, hijo puta! Para una poción de mierda, tío. Para eso iba a hacer tu puta madre, Tupu, ¿sabes? La amiga Tupu. Y eso. Bueno. Oh, ¿qué habrá que hacer? Pues chuparme la polla, a lo mejor habrá que hacer. Me está yendo demasiado la olla, me parece. Eso es buena señal. Si se te va la polla, es buena señal. Oh, sí, 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 sí. Mira tú, la abuela sabe. Vale. Vale, vale, esto me parece perfecto, me parece genial que me pongáis esta mierda. Y a ver, esto... Esto también es un poco... Un poco... Vale, así hacemos eso y no necesitaremos más putas mierdas. Joder, me han dejado el culo roto, cabrones. El puto culo rotísimo. Es una puta locura este juego, ¿eh? Saco unas cosas. Unas cosas que dan un gustazo de la hostia. Y ahí está nuestro querido amigo el Gine. Vale. Vale. Ok. Hay como un poste ahí de aplastar. Y me está tocando bastante la polla. Me está tocando bastante la polla. Buah, menos mal que tengo cámara rápida. Porque si no, esto es un puto suplicio negro. Vale, sí. Y esto será conmover. ¡Oh, me conmueve tu historia! Mira, mira, el puto poste de mierda, ¿eh? ¿Cómo se las trae el postecito? ¿Qué me dices, loco? ¡Dame mi puto G! Vale. Lo que pasa es que ahora vamos a tener que empezar de nuevo. Menuda mierda. Ay, los pateos en los videojuegos. Siempre la misma mierda, tío. Siempre. Aplastar. Vale. Y ahora sería a la inversa. Oh, sí, 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 sí. Mira ahí. A la puta inversa, ¿no? Inversa, le voy a dejar la concha a tu madre. ¡Oh! Vamos. Uno más. Oh, sí, sí, sí. Ya llegamos a mi querido amigo el Gine.
Vale. Are you ready? Como diría Salva Raya. Vamos para allá. Sí que quieres pelear, puto. Vamos a atacarle porque es que si no va a huir. Y como que no tengo ganas. Buah, qué hijo puta. Toma una odisea, cabrón. Te voy a dar otro viajecito. Un viajecito, hijo puta. Qué cabrón. Está todo fuerte. Está chetado del gym. Sí, a Félix tu puta madre. Pues vale, me lo quedo. Contra la aspiración y ataca. Bueno, me quedo igual. ¿Qué quieres que te diga? Si es que este juego me deja con el culo roto todo el rato, constantemente. A ver. Vale, esto lo voy a necesitar. Ok. Ya no tengo ninguna ansia. Ya mi ansia ha desaparecido. Ya me he hecho con el gin. Simplemente ahora conseguir la puta flechita. Pasarnos la mierda esta y poco más. Y poco más. Toca volver a repetir esta mierda, eso sí. Venga, cabrón. ¿Cómo es que no lo tiras para arriba? Pues no. A mover. Ok. Ahora esté ahí. Y allá. Venga, a chuparla. Vamos a ver, vamos a ver. Que aquí me dejan el culo roto. ¿Qué queréis? ¿Que aplaste? Pues aplasto. Vale. Vale, para esto usarlo, claro. Todo tiene sentido. Todo encaja. Esta mierda encaja. Esta mierda encaja. O si no, no habría forma de pasar, claro. Ok. Entonces, ¿y esto de qué me sirve, tío? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, cabrón? Espera, que creo que empiezo a ver la luz, ¿eh? Hay un cofre que pienso pasar de él, por supuesto. Aquí lo que necesitaría sería esto. Uff, espérate, que esto tiene pinta de jodido. Vale, pues no, no es tan jodido. Vamos a ver. No es tan jodido. Ya veo en qué plan van los cabrones estos. Lo estoy viendo. Vale. Así a lo mejor podría ser. No sé, voy a informarme. Vale, parece ser que he cometido un fallo. Y que esto sería así. Aunque así no me cuadra del todo, pero bueno. Pero bueno, guías Nintendo sabrá. A mí no me miréis.
Si pasa algo raro, ya sabéis a quién echarle la culpa. Ok. Oh, ahora todo encaja. La perspectiva que hace que eleve eso, pues hace como que esté un bloque más arriba en el mapeado. Oh, todo encaja. Y vale, eso sirve de mucho. ¿Cuál camino debo elegir? Vale. Atención, que esto tiene pinta de jodido de cojones, ¿eh? De ser jodido de cojones. Atención, atención. Aquí se va a liar la gor. La gor dimplona. Joder, con la puta mierda esta, tú. Joder. Me timaron, güey. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué vacilada, loco! ¡Qué vacilada, loco! ¿Sabes? ¿Cómo me la he regateado ahí, eh? Vale, creo que esa me la tenía que tragar, sí o sí, pero no pasa nada. ¡Oh, me la tenía que tragar! ¡Como Magali! Magali sí que me la tenía que tragar. Aquí era donde había que llegar. La sala del puto caos, madre santa. ¿Qué puta mierda es esta? ¿Qué me estás contando, cabrón? Yo estoy tirando por aquí por tirar por cualquier sitio. Sí, y ahora esto es infinito. Espera, me lo creo ahora. Espérate un poquillo, que ahora me lo creo, ¿eh? ¡Ah, el truco! ¡El truco bueno! Vale, y eso solamente servía para un puto cofre de mierda que le van a dar por el puto culo, ¿vale? Me parece fantástico. ¡Genial! Muy bien, ¿eh? Y supongo que por aquí sí que se hará... el sitio bueno. Venga, tío. Pero de puta potra, ¿eh? No os creáis que lo he conseguido porque realmente me ha salido bien, sino ha sido por potra. Joder, cómo folla la perrita, ¿eh? Cómo folla la perrita. Esto es increíble, tío. Creo que ahora ya sería huir y ya está. Huir, intentar llegar ahí y poco más. Pero me voy a informar. Vale, en Guías Nintendo dice que... que lo hagamos todo manual, pero... se van a comer una puta mierda. No saben lo que me han hecho sufrir. Vamos a subir... vamos a usar huir. Y a tomar por culo. Y por si acaso... voy a hacer incluso un tercer guado rápido. ¿Por qué? Porque puedo. Y me la chupas. Mira, mira la pedazo de diferencia, ¿eh? Ojo. Ojo del culo, cabrón. Así no necesito pasarme el faro de Júpiter en el caso de que no haga falta y haya sido malo de, ya sabéis, los personajes. Ya está. No hace falta comerse tanto pateo como dice Guías Nintendo. Están diciendo que tenía que hacer un pateaco de la hostia, ¿eh? Pero de la puta hostia, Virgen Santa María. No.
¿O sí? No sé. Sí, coño, que no lo había visto, si lo hice antes. Lo hice antes y no lo veo. ¡Coño! ¡De tu puta madre! Vale, ya casi estamos, ¿eh? Y preparaos para tochaco de conversación, pero más o menos interesante. Lo que pasa es que ya me he visto esta conversación varias veces, así que... me va a tocar los huevos un poco porque ya lo tengo visto. Me voy a aburrir un poco, pero bueno. Vale. Y ahora creo que sería aquí, no estoy seguro. No, no, ahí no. Ahora es aquí, creo. Ahí es. ¡Los personajes del Golden Sun 1! Mira ahí. ¡Y Hans habla! Ahora que no habla es Félix. Lo era. ¡Qué capullos! ¡Mira que caer en esa trampa! ¡Tiene dormido el brazo! ¿Qué me estás contando? ¡Esto es una gilipollez increíble! ¡Que te subas, coño! ¡Que vas a morir, capullo! ¡Ay, es que tengo dormido el brazo! ¡Esto es increíble! ¡El gordo! ¡Papá Noel llegó! ¡Papá Noel! ¡Sí! ¡Sois tan feos como ellos, cabrones! ¡Lo veis! ¡Sois un asco! Vais a tener que luchar, ¿eh? Equipo Golden Sun 1 contra equipo Golden Sun 2. Que me pregunto... tiene una función multijugador y de batalla este juego. Me pregunto si en este juego se podrá en plan luchar... el equipo de Golden Sun 2 contra el 1. Supongo que sí. O sea, pone dos consolas. Un equipo lleva el del 1 y otro el del 2. A ver quién gana. A ver quién pollas gana, ¿eh? Ambos equipos son bastante fuertes, ¿eh? Probablemente sea un empate. Lo que pasa es que Hans es más poderoso que Félix. Hans es el más poderoso de todos, el puto. Ha sido una grata sorpresa, qué hijo puta. Me encanta Papá Noel. Papá Noel, me trajiste una patineta. Dos contra dos. Lucha justa. Que si son unos injustos de mierdas. Alex el capo. Alex Gibaja será en todo caso. Porque son unos trolazos estos. ¡Oh, están follando! Hans con epiglotes. Eso salió de Dragonoid que dijo que había una película que su personaje decía: me llamo Hans con epiglotes. Y de vez en cuando comentamos alguna cosa de Golden Sun, muy rara vez ha sido, pero alguna ocasión ha salido hablar de Golden Sun entre los colegas, en plan Soul, Dragonoid y yo, pues ha salido eso tan gracioso.
Vale. Igual me comes la polla. Esquivar, no quiero ni un puto enemigo más. Hay que ir a por ellos. No creo que me dejen de por aquí, ¿eh? Creo que habrá que dar toda la vuelta. Por si acaso he hecho guardaditos rápidos, ¿eh? No os preocupéis. El Tito Chani sabe. No os preocupéis que papá Chani se encargue de todo. El hijo puta. Qué hijo puta. Lo que me toca los huevos de este personaje es que viene tocando mucho los cojones y que como que está en el equipo de los villanos. Pero luego no importa nada este personaje. Me toca mucho los huesos en ese sentido. Y me parece un aspecto malo. Se podría haber aprovechado más este personaje. Y el puto me ha curado y todo, qué bien. ¡Iván el trolazo! Es Souler. Buah. 173 de vida, eso es una mierda. ¡Oh! ¡El lechazo dragón! Todo el lechazo ahí. Sí, porque están unidos, polla y coño de Hansi y Nadia. Eso, lo encendemos, pero... ¡Sí! ¡Os vamos a hacer un Judas! Lo típico, lo típico, otro Judas más. Es como el emperador Palpatine con Mace Windu igual. ¡Me lo follo! ¡Por supuesto! No os preocupéis que vamos a encender todos los putos faros. Lo llevaba Gareth la Estrella Marte, capullo. Que se la di a Gareth durante todo el juego de Golden Sun 1. ¿Qué te crees? ¿Que no me acuerdo? Sí, Hans, dale la estrella, la mierda esa a Marte, dásela así. Es listo el Hans, porque como voy con Kraden, será bueno. Kraden es un puto sabio, él sabrá lo que hacer. Solas con Pierce. 600 de vida, muy bien. Oh, sí. O sea, ha sido la más útil que he hecho en todo el día, ¿eh? Sin duda alguna.
Vale, y si no me equivoco sería aquí. Sí. Hola, Gordy. Lo haré porque me salen los huevos, no porque me lo digáis vosotros. Oh, sí, mira qué guapo. Sois unos jutas. Qué cabrones, qué cabrones. No. Venga, va. Somos unos judas de mierda, ¿eh? En verdad. Sí. Estás que les derroto. ¿Realmente me tengo que enfrentar a ellos y les tengo que derrotar? ¿En serio? Deflagración. Pues no me ha hecho mucho, sinceramente. Buah. Mira, tío, pues me están follando, ¿eh? Pues me están follando, loco. Chorraco dragón. Voy a dejar que me maten a ver qué pasa. Oh, sí. Vale. Hipercura. Yo qué sé. Mega plegaria. Y aura de cura. ¡Qué hijos de puta! ¡Qué mamonazos, tú! Aumenta defensa. Escudo de agua. Sube la agilidad. ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! ¡Madre santa! ¡Vamos allá, chicos! Un besito, Gordy. Vamos a ver. Esto va a estar interesante. ¿Qué más? Contraataca. Paraliza enemigos. Aumenta el ataque. Esto puede ser molón. Y aquí yo qué sé. Un resistir. Y esto es la polla.
¡Qué hijos puta, tío! A ver. Un barrete ahí. El buen barrete. Debilita la defensa, reduce la resistencia. Esto va a estar guay. Aura de cura. ¿Y quién más lo necesitaría? Yo creo que Félix, ¿eh? Está bastante en la mierda. Toma barrete, cabrón. Joder. La tienen tomada conmigo, ¿eh? Qué cabrones. Vamos a ver. Hijos de puta. Debilita la defensa. ¿Qué tenemos? Vale, aún no estamos preparados. Resucita un enemigo. Vale, paraliza. Vale. Aura de cura de momento. Y esto. Necesito usar los Jin, tío. Hijos de puta. Vale, uno más. Yo qué sé, eco mismo. Con este ya puedo. Boreal a ambos. Con esta aura de cura. Y con esta necesito uno más. Calma al enemigo. Agatio. Es mejor hacerle focus a uno. Y ya después matar al otro. Y al gordo me cae peor que el otro. Que la otra. Buah, la que se van a comer. Vale, Zorno. Agatio. Con esta sí que voy a hacer Zorno. Juicio final, se lo traga entero. ¡Oh! Vamos a ver, ¿cómo hacemos esto? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Uf. Estoy en la puta mierda, ¿eh? Hipercura Félix. Escudo de agua, sube fuerza elemental. ¿Qué es escudo de agua? Con este voy a necesitar mega plegaria. Nadie no puede moverse, joder. Vale, tengo dos de Marte ahí. Joder, se me ha asignado uno que no debía. ¿Qué es este? Más suerte y más PV. Pero menos PP. Lo necesito, tío. Necesito usarlo. Vamos a ver... Joder. Aumenta defensa del equipo. Crea escudo de agua. Joder. Estoy nervioso, ¿no? Lo siguiente. Me están jodiendo un montón. Neptuno está ya casi. Absorbe el PV del enemigo con un beso. Debilita la defensa del enemigo, a ver qué tal.
No. A ver, esto sí. Esto fue de hace unos cuantos turnos. Vale. A ver ahora qué pollas hacemos. ¿Hacemos ya Neptuno o qué? Este, a ver... Joder. Estoy en la puta mierda absoluta, ¿eh? Diamante polvo, va a ser que no. Prefiero hacer el super fresco. Vale, nada. Así que me lo voy a comer sí o sí, vale. Si me lo como sí o sí, pues... Hijos de puta, es que le han paralizado a Nadia. Y no puedo usar resucitar. Joder, qué cabrones de mierda, tú. Qué putos Judas, tú. Yo que sea súper fresco, no. Espera. Claro, aquí está. Restablecer. A ver qué tal ahora, a ver qué tal ahora. Frena enemigo con barro. A ver. Uf. Estoy en la absoluta mierda, ¿eh? Voy a hacer incluso un tercer guardado rápido. Estoy muy mal. Con esta que tengo. Va a valer la pena, ¿eh? Va a valer la puta pena. Buah. Me ha salido fatal la jugada, tío. Pero que muy, muy mal. Joder, me han jodido lo de los Jin, ¿eh? Hijos de puta. Yo qué sé. A ver. Supercura mismo, de momento. Mega plegaria por hacer algo. Félix a la mierda. No me lo creo. Estoy que no me lo creo. Uf. Es que no, tío, es que no. Es que... Vale, Félix tiene que hacer eso. Y con este voy a hacer súper fresco. A Nadia no le puedo hacer nada. A Nadia no le puedo hacer nada, tío. Si eso que se muera, ¿eh? Vale. Y ahora... Un guardado rápido ahí, joder. Esto es jodido de cojones, ¿eh? Estoy sufriendo muchísimo. Solo tengo uno, joder. Cago en la hostia, tú. Joder.
Es que ya está en la mierda, tío. Barro. Defender. No sé ni qué estoy haciendo, sinceramente. Un momento, un momento, un momento. Un momento. Porque si puedo hacer ya Neptuno, podría salvarme de esta. Podría salvarme de esta. ¿Qué tal si hago Neptuno con este? Con este uso restablecer a esta y a ver qué pasa. Vale, agateo a la mierda. Y ahora veremos qué coño pasa. Vale, aquí. Madre mía, he hecho más guardados rápidos. En mi puta vida había hecho... En mi puta vida había hecho tantos. Con esta no puedo hacer nada. Ataca con el poder, paraliza enemigos, contraataca. Y con esta... Habrá que ver qué polla hacemos. Espera, tengo una idea mejor. Tengo una idea mejor. A ver, ¿qué tenemos aquí? Que frene al enemigo. Esta es una mierda. Por lo que, ¿qué tal si le hacemos un super fresco? Y aquí usamos una poción lluvia. A ver qué tal. A ver qué tal salen las cosas ahora. Neblina por hacer algo. Otro guardado más. Para la saca. Serán por guardados rápidos. No funciona con Félix, pero ¿por qué? ¿Qué me estás contando? ¿Y con Sole? Hay que hacer algo. Tenemos que tener algo, tío. Venga, va. Otro más. Otro guardado más. Va. Frío, ataca con el poder, paraliza enemigos, contraataca. Con esta, solo tengo uno. Recupera TP. Buah. Cagado no, lo siguiente. Ya podemos hacer meteorito. Y ahora veremos aquí. ¡Buah! Es flipante. Estoy cagado, no lo siguiente. Vale. Tengo dos con ambos de esos. Reduce la resistencia del enemigo. Es que cuanto antes le hagamos las invocaciones mejor, tío, pero... Pero... Espérate un momento. ¿Qué tal si meteorito con ese? Vale, no puedo curar con esa. Entonces, mega plegaria a Sole. Meteorito con esta. Y con esta. Por si acaso... Hacemos este, yo creo que va a ser así la cosa, ¿eh? Uf. Procne.
Vamos a ver. Hierbas curativas. Uf, joder. Venga, me lo hago a mí mismo. Eso mismo, porque si no, no va a hacer una mierda. Y aquí te esconde para evitar daño. ¿Por qué no le ha curado? No le ha curado, tío. Mermar. Y Kalima. No le he hecho nada a mermar tampoco. Vale. Fuente. Le ataco físicamente por hacer algo. Kalima. A ver qué tal. Joder. Esto sí que es jodido, ¿eh? La estoy pasando putas. Thor. Vale, me falta uno más con este. A ver... guardado ahí. Creo un escudo de agua. Pues está de momento. Bueno, por hacer algo. Y a ver con Thor. Le pasa el escudo de agua, ¿eh? ¡Buah! ¡No me lo creo! ¡Ha sido jodidísimo! Pero muy, muy jodido, ¿eh? Uf, ¡hostia! Habré estado media hora luchando contra ellos. ¡Qué jodido, tú! ¡Qué hijo puta! Joder, pues voy a necesitar estar al nivel... 40 y pico para batalla final a este paso, ¿eh? Porque ha sido muy jodido. Nivel 40 mínimo, eso seguro. A lo mejor nivel 45 o 50. El reencuentro. Han escapado. ¡Ah! ¡Ah! Han escapado solos. ¡Eso es, Iván! Te voy a dar un guantazo, como sigas así, de chulito. Esperemos que esté todo bien, que se haya pasado todo bien lo de las contraseñas y todo, tío. Porque no quiero volver a repetir esta batalla. Joder. Otra vez. Félix muerto. Si es que no puede ser esto, ¿eh? Esto no puede ser.
¡No! ¡Que te follen! Vale, lo primero vamos a resucitar y luego a la posada. A ver, para resucitar... ¿Aquí dónde puede ser resucita, tío? Ah, aquí será. Ah, no, esto es para jugar con los dados, que le follen. ¿Y esto? Tío, quiero resucitar a mi puto personaje. ¡Por fin! Lo que cuesta resucitar en este juego, tío. Es increíble. Vale, in. Y me pregunto ahora... Sometimes I'm wondering why you look me and you blink your eye. No, me pregunto ahora dónde pollas están estos, porque dijeron mentir. Voy a pegar corte y voy a mirar. Bueno, preparaos para tochaco de texto. Por supuesto. Y están... Están arriba a la izquierda. ¿No será esta? Sí. Buah, esto es un puto temazo. Es que tiene una parte muy muy parecida a la canción del... De la intro de Tears of Symphonia. Esta de aquí. Es bastante épico esto, ¿eh? Por eso. No pueden resolverlo, qué subnormales, ¿eh? Se estaba chupadísimo. La verdad es que sí. Ahí está la cosa. Ahí está la cosa. No como Gareth, es un cerebro piedra de la hostia. ¡Mira la tía esa del Golden Sun 1! ¿Templo Lamacán o algo así? Sí. ¡La hermana de Iván el Trolazo! Ahora ya podríamos ir al final del juego, pero hay cosas secundarias que voy a hacer.
Tiene muchísimas más cosas secundarias este juego que el Golden Sun 1. El Golden Sun 1 creo que solamente tenía la isla pirata esa y ya está. ¡Ahora seremos 8! ¡Por el culo y por el chocho! Buah, imaginaos pasaros este juego sin guía. Sin saber que tienes que ir a tal sitio, cómo se llega a tal sitio, cómo se hace esto, lo otro. Buah, puedes tardar un montonazo en pasarte este juego. Encima hay cosas súper jodidas que son de prueba y error, o cosas que no te las dicen nadie y debería decirte alguna pista o algo, porque son demasiado jodidas. Joder. Ahora soy el líder, el jefazo. Todo arreglado. Venga, dime que está bien. No, no, no está bien. No está bien. No se hizo bien lo de la contraseña. Por lo que ya sabéis lo que toca, ¿verdad? De todas maneras vamos a observar por hacer algo. Madre mía. No se hizo bien lo de la contraseña, tío. Pues ya sabéis lo que toca, ¿verdad? Ahora despido el vídeo y estará arreglado para el siguiente. Espero que Dios quiera. Os voy a dejar con la incertidumbre de a ver si está arreglado o no para el siguiente capítulo. Os voy a dejar una semana ahí con la incertidumbre. Y eso, me toca repetirlo porque no se hizo bien lo de la contraseña. Me voy a informar bien de todo y lo voy a hacer todo bien. Nada, chavales, espero que esté todo bien, como debería ser, para el próximo capítulo. Nos vamos a ver en el próximo capítulo, chicos. Y ahí ya organizaremos todo lo del equipo, que ya está bien, teóricamente, y todo eso. Y me tengo que volver a enfrentar a los putos, a los dos putos estos que me han costado la hostia. Joder, madre mía. En fin, venga, hasta luego.